Hi, good evening. Hi, teacher. Welcome. How are you doing today or tonight? Welcome, teacher. Very good. Very well. Okay, excellent. Tell me, hablando del simple present, ¿Qué es lo que se hace en a regular day? What do you do in a daily basis? Esa tengo la pregunta para comenzar la clase. What do you do on a daily basis? Como quien dice, ¿qué haces en tu día? ¿Verdad? Example, les doy mi ejemplo. Ustedes me dan, ¿cuántos verbos se pueden ya? Ajá. Los más comunes de todas las actividades que nosotros hacemos. Podemos decir, well, I wake up, ¿sí? ¿Qué es wake up? Levantarse. I wake up early and I have breakfast, desayuno. Later, puedo decir también más tarde o then también o luego, se dice. Then I turn on the computer. I work in my house. I assist my customers. Yo atiendo a los clientes. I help people. Les ayudo a la gente. I check my messages. I text. A veces pues texteo. I text with my students, con algunos estudiantes cuando tengo tiempo. And then luego I have lunch at around más o menos 1 p.m. Okay, after I have lunch, I drink water and I finish working at 3 p.m. Hablamos de la hora también. Termino de trabajar a las 3, más o menos. After that, I take a rest. Después yo descanso. I take a rest. O simplemente I rest. Yo descanso. Then I walk for around an hour. Después, ¿qué dije que hago? I walk. ¿Cuántos verbos llevo ya? Un montón, Como ¿verdad? bien, Todas las sí. actividades que hago. Bueno. Se me olvida que I brush my teeth, vea que me voy al baño, me baño y después I brush my teeth, aunque también I take a shower, me baño, I take a shower in the afternoon, después de que hago, de que I walk or I run, ¿ok? And finally, I have dinner también, después ceno, and I prepare my classes, preparo mis clases, and then y luego I connect to my classes at 8 p.m. After I finish my classes, después que las termino, I finish, I upload the videos, subo los videos on YouTube, okay, and later I watch TV or I listen to some music. Or I watch some videos. Ya llevo un montón hablando, pero quiero que ustedes vean cómo es que ocupo el simple present. Y les estoy prácticamente contando lo que hago desde que me levanto hasta que me voy a dormir. ¿Ok? Así que eso es lo que quiero que ustedes hagan ahora. ¿Cuántos verbos se pueden? Espero que ya se hayan aprendido un montón. Yo por lo menos la vez pasada les mandé un video en donde estaba, pues, era bien cortito y sí se podían aprender más fácilmente esos videos y también les mandé una captura de pantalla. Los videos son de los verbos son los más importantes de aprender como vocabulario. Ok, guys. Fares, I did not see you yesterday. No lo vi ayer. Alexis tampoco lo había visto. What happened to you guys? Are you there? ¿Sí están ahí? Yes. Yes, pero Alexis y Fares no los veo. Julio Batres, please turn on the cameras, guys. Vamos a comenzar entonces con el último que me enseñe su lápiz. ¿Quiere ver?
Ese es un lapicero corazón, Damaris. Así que usted va a comenzar. What do you do on a daily basis? Todos preguntemos, le vamos. What do you do on a daily basis? ¿Qué haces como en tu día, verdad? ¿Qué haces en tu, diariamente? What do you do in a daily daily basis? Como en un día normal. Y así le dije, hey, what do you do on the weekend, por ejemplo. Oh, on the weekend, I drive, yo manejo, I drive, because, porque I have to go, que tengo que ir for my daughter. I do shopping, también hago las compras in the supermarket. We visit a restaurant, especialmente vamos a algún restaurante a comer el fin de semana. We visit with my sister, with my daughter, con mi hija, visitamos. Y etcétera, etcétera, etcétera. Todos los verbos, ¿cuáles son todos los verbos que yo dije? ¿Qué es lo que hago en un día normal? Wake up, brush my teeth, have breakfast, have lunch, ¿qué más? I walk también, I walk, o hay veces que cuando si tengo ganas, I run también, yo corro o camino. I run, what else? I eat, I take a shower, etc. Vamos, entonces, Damaris, quiero que me dé por lo menos 5 oraciones. Ok, teacher. In the morning, I wake up at... Wake up. Wake up at 5 o'clock. Wow, very early, and, at 5. And I brush my... Teeth. Vamos, guys, teeth. Repeat. Teeth. Teeth. Ajá, con la TH al final. Teeth. Very good. Teeth. Okay, I brush my teeth. Acuérdense para decir then, ¿verdad? Luego. O after that, después de eso. O later, más tarde. Son como palabras de... para darle continuidad. Okay, after that, I am a take a shower. I take a shower, solo sujeto y verbo. I take a shower, after that, I am driving for driving the school. Driving. I drive, yo manejo. I drive for the school. I drive to the school. Manejo to the para school, la escuela. Of my children's. Children sin S. Okay. Children. Mm-hmm. And I go going to my work. Yo voy, no going. Solo I go. I go to my work. Okay. Yes. Vaya, insisto nuevamente, muy bien, Damaris, me dio un montón de oraciones, súper bien, ¿ok? Solamente que de repente me dijo I going o I am driving. ¿Qué significa I am driving, guys? Que ahorita lo estoy manejando, ¿sí? Y si yo digo que yo manejo, solo digo I drive. I drive, sujeto, verbo, sujeto, verbo, sujeto, verbo. Si digo yo voy, se dice yo. I go. Ajá. Go. Y así sucesivamente. I go, I drive. Pero no I going. ¿Ok? Eso no. Si digo I am going, ahí sí, pero eso quiere decir que ahorita voy para algún lado. I'm going to the school. Hey, I'm going to the school. Ahorita. Voy para la escuela, ¿verdad? No, no es que I go to the school, como es de todos los días. Es simplemente poner el verbo
como de forma, digamos, infinitiva, excepto en la tercera persona, que ahí sí lo cambio, se recuerdan, ¿verdad? Ok, vamos a ver, Jennifer Peña, ayúdenme a hablar en tercera persona. Ahora le voy a cambiar hacia la pregunta, mire. What? Preguntamos, ¿qué es lo que hace Damaris en un día normal? Ayúdenme, por favor. What? ¿Cómo se hace la pregunta? What Damaris, no. ¿Sí? What? What does Damaris? What does Damaris? Damaris. ¿El verbo? Do. Muy bien. ¿Qué hace? What does Damaris do? In a daily basis. Lo mismo. Lo único que cambia es el sujeto. Y aquí, eso sí, nos va a decir en tercera persona todo lo que ella hace. Vamos. She wakes up at 5 a.m. At 5 a.m. A la hora, ajá, at 5 a.m., okay. Take a shower. She takes a shower con la S también, ¿verdad? Estoy hablando de ella. Ok, continue. She drives. Yes, very good. She drives. She drives. She drives to her, to the school. To the children's school. A la escuela de sus hijos. Ajá. She drives to children's school. Ajá. Y luego dijo que se iba. She go. Tercera persona. Go work. She. Was. Ella va a su trabajo. Goes. Exactly, tercera persona, excellent. She goes, perdón, solo con S, ¿verdad? She goes to her job. Ya prácticamente me relató todo lo que me dijo Damaris. Excellent, Jennifer, very good. Pregúntele a alguien más, vaya. 5 oraciones mínimo, pero si fueran 6, si fueran 10, mucho que mejor, pero mínimo 5 oraciones, guys. ¿Ok? Con estructura, acuérdense, sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Ok, vamos, Jennifer. Ask somebody, pregúntele qué es lo que hace tu mamá o qué es lo que haces tú en el día. Cualquiera de las dos preguntas. Julio César Batres. What do you do in... ¿Cómo se pronuncia, teacher? Daily basis, como diariamente. ¿Qué haces en un día común? Okay, what do you do in a daily basis? Up every day at 6 o'clock. I brush my teeth and brush my shoes. Repeat, brush. Brush. And brush my teeth. Yes. Brush teeth. My shoes. Brush. Otra vez. Brush. 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 Ah, todavía se pilla los zapatitos, ve. Ajá. Very good. Okay. You brush. He brushes. Ahí estoy hablando en tercera persona. Ahí. He brushes his shoes. Él también se pilla sus zapatitos, ¿verdad? Los lustra, mejor dicho. Okay. Continue. I play my dog. I play with, con mi perrito, I play with my dog. Okay. My dog. Excellent. And take a shower. Okay. And take a breakfast. Okay. What time do you have breakfast? At 6:30.
6:30. Sí. Ok, 13 es 30. 13, perdón. 13 es 13. Ok, miren la pregunta, what time do you have breakfast? Jun solo me dijo, oh, at 6:30. Pero una respuesta completa sería como, Julio. I take, or I have. Muy bien. I have my breakfast at the 6:30 a.m. Ok, 6:30 a.m. Anything else? ¿Algo más? After go to work. Bien, after I go, yo voy, siempre el sujeto. After I go to work. Okay. At 7 o'clock. Okay, very good. What time do you finish your job? ¿A qué horas termina? 5 o'clock. I finish. Exactly, my work. I finish. Mm-hmm. At 5 p.m. 5 p.m. Okay, very good. Okay, very good. Pregúntele a alguien más, por favor, Julio, pero pregúntele por su mamá o por ya no, para que no me usen solo el I go, I take a shower, sino que me usen también los sujetos también, ¿verdad? Pueden ser los sujetos, por ejemplo, what do your parents? ¿Qué es lo que hacen tus padres? Yep. What do your parents do? ¿Qué es lo que hacen tus padres? Si ya quiero decir, ¿qué hace tu hermana? ¿Cómo la cambiaría? What does? Your sister. Your sister. Muy bien. Pregúntele a alguien quién tiene hermanos, chicos. O a Kevin, pregúntele. Kevin tiene esposa. Así que a él pregúntele qué es lo que hace su esposa. Kevin, what does your wife do in a daily basis? Basis. My wife wakes up. 6. Ah, okay. My wife wakes up at 6 a.m. 6 a.m. After she take a breakfast. Okay, she takes o she has también. Takes. Acordémonos la S, Kevin, okay? Yes. She takes a breakfast at 6:30. After she goes. She goes for the work. Okay. Or go to her job. Or go to her work. Puede decir go va to, a su trabajo. Go to her job. Uh-huh. 7 a.m. She take a lunch at 12. Okay, at 12. 12 noon, puede decir noon como at 12 noon, pero es obviamente que lunch se toma como a esa hora, ¿verdad? At 12 o'clock, a las 12 en punto. 12 o'clock, okay. Then she has a... Excellent. Coffee. She has a cup of coffees. Le gusta, es cafetera. She likes coffee. She likes coffee, yes. Okay. At 3 p.m. At 3 p.m. 3 p.m. So she has a break. Como que tiene un pequeño break at 3 p.m. For a coffee time. Yes. Coffee time, yes. Yes. Coffee time, 3 p.m. P.m. And she return or... Con my home. Comes back, regresa. She comes back home. Y después dice at, she ¿verdad? Comes, a la hora. Comes back at, home at, yeah, at 5 p.m. Yay, aplausos. Very and, good. Ajá. Uh-huh. Todavía, and, todavía and más. She, and she enjoy
Time for me. Exactly. With enjoys, me. ¿Verdad? Yeah. Enjoys, ella disfruta, yeah. Right? To spend, she enjoys to be with me. Mire, es, disfruta estar conmigo, ¿ok? Yeah. And you, do you have children, Kevin? No. No, moment, ya, no. Ah, por but eso todavía after... les queda tiempo. Yeah. ¿Cómo dice entonces? No, yo no tengo ningún hijo por el momento. Dice así, ve. Not for now, como quien dice, no por el momento. Not for now, at this time, a esta hora, a este momento. No, ¿cómo lo diría? Nosotros no tenemos hijos. Ningún hijo. We don't have any. Very good. Any children yet. Yet también significa todavía. Okay. We don't have any children yet. Okay. Excellent. Así que puede decir for now, at this time, or yet. ¿Verdad? Todavía. Somebody else. Okay. Pregúntale a alguien más. Que quiero que así, si se fijan, ¿cuántas oraciones me han dado los que han practicado ahorita? Varias, ¿verdad? Imagínense, y usted dice, ay, yo hablo un poquito inglés, pero ya puede hablar de usted y de su mamá o de su cualquier amigo o familiar. ¿Qué es lo que hace alguien? Sí, es un avance. Eso sí, hay que aprenderse los verbos, ¿ok? Son variados. Escoja a alguien más para preguntar. Ponga la manita, okay. Quiero ver que de verdad Jonathan... de practicar, porque si no... Continuamos, ¿verdad? Con la clase, sí. Yo creo que practicar es bien importante, guys. Practice is very important. Ok. Ok. Jonathan, what do your parents do in daily basis? Ok. ¿Qué hacen sus padres? ¿A Faris o a Jonathan? No, Jonathan. A Jonathan, okay. My father is engineer. Okay. My mother is. ¿Qué hacen todos los días ellos? Por ejemplo, my parents. No, ahí se está hablando solo de mi padre. Dice my father. My father is an engineer. So, por lo tanto, y ahí me comienza a decir he wakes up y comienza a decir se levanta a esta hora y luego él trabaja, he works, pero la tercera persona sí me va a hablar de su papá. Si me habla de sus padres en general, puede decir my parents wake up. Tal okay. vez no se levantan a la misma hora, pero un parecido, ¿verdad? My parents wake up in the morning, todo el mundo se levanta en la mañana, ¿verdad? They wake up. My parents wake up. La idea es que ocupemos mi padre o mis padres, pero ocupar verbos, ¿ok? Vamos, continuamos. Porque aquí me contestó muy bien cuando me dice que su padre es un ingeniero, ¿ok? Pero, ¿qué hace como ingeniero? ¿Qué hace en su casa todos los días? Sí, él ve televisión, él descansa, él come. Lo mismo que estábamos hablando. Vamos. My father is an engineer. So work. He works, siempre sujeto. ¿De quién estoy hablando? He wake. In the morning. Wakes up. Se levanta. Wakes up. Wakes up. Where? A la hora five, at. Wakes up at. Wakes up at. 5:20. 30 es 30, 30 ajá, pero 20 es 20. 5:30 a.m. A.m.
my mother wakes up, pero tercera persona, wakes up, my mother wakes up at 4 a.m. super early. 4 a.m. Para hacerle el breakfast. Para preparar, ¿cómo se dice, guys? ¿Hacer el desayuno o preparar el desayuno? Have más que todo ya es para comer. So, to make o to prepare. Puede decir make breakfast o to prepare, para preparar el desayuno. Okay. Good. To prepare breakfast. To prepare breakfast. Creo que después se va para dejar. Ah, in English, come on. Después se dice then. Jonathan, me ha dado como 3 verbos. Necesito que me dé por lo menos 5. Ahorita solo me ha dicho wakes up y work. Ok. Have breakfast, makes breakfast, works, brushes, walk, run, etc. ¿Sí? Más verbos. Y levantarse se dice wake up. Si estoy hablando wake de up. Ella o de él, digo wakes up. Todos, repeat, guys. Wakes up. Wakes up. Wakes up. No wakes, ¿verdad? Wakes es el wakes para la aplicación wake para que up. No la pierda. El GPS, no. Wakes. Es acá también. Wakes. Claro, exactly. Wakes. Jennifer, usted también tenía razón que es awake, es también levantarse. Entonces puede decir, en lugar de decir wake up, puede decir he awakes at 6:30. Se levanta. También es válido, aunque es más común wake up. ¿Ok? A Roberto tengo días de no escucharlo, así que hágale la pregunta, por favor, Jonathan. Rapidito. Hoy sí le voy a poner un timing, porque no le puedo dar más de un minuto. ¿Ok? Algunos nos tomamos todo como... toda la clase para hablar, ¿verdad? No, así que no, tenemos que ser un poco concretos, precisos, al punto, ¿verdad? ¿Sí? Con un minuto creo que es más que suficiente, guys. Ajá, vamos. Teacher, como acabo de entrar y me agarraron así de sorpresa, por eso es de que quizás no contesté bien, cualquiera de las 4 preguntas. De las 3 cualquier pregunta, ¿qué es lo que hace todos los días? Lo que estamos viendo aquí es el simple present. ¿Qué es lo que se hace en algo rutinario, verdad? Yo como, yo estudio, yo trabajo, yo me levanto temprano, yo corro, yo camino, tomo el bus, I take the bus. La vez pasada estuvimos viendo los tipos de, ¿ya? Los transportations, también estuvimos viendo eso. Así que yo creo que ya por 8 semanas que llevamos ya con esta, ya tenemos un conocimiento bastante sólido, chicos. Hay que ponerlo en práctica nada más. ¡Vamos, Jonathan! ¡Vamos, come on! Ok. What do you do in a job? Algo así. Todos los días. What do you do every day, vaya? Ponémoslo así. What do you do every day? Todos... every day. What do you do every day? Bien, I am work in the... repeat. I am work. ¿Yo entro a trabajar o yo trabajo? Yo. I work. And work. Ajá, continue. Un minuto le voy a dar, porfa. In the CCL Comalapa. What? Perdón, que está lloviendo, chicos. Me voy a poner audífono. Esperen. I cannot hear. No puedo escuchar por it's because it's raining. Continue, please.
I am work in the SL como la pa. Vaya, pero no me dice I am work, ahí me dice yo soy trabajo. I am es yo soy, yo estoy, así que no puedo. I work. No necesito, no uso el verbo to be en este caso, ¿ok? Simplemente yo trabajo, yo estudio, cualquier otro verbo, pero que no sea el verbo estar. O puedo decirlo así, mire. Ay, Robertito, mucho me ha faltado a clases. Acaba de venir, chicos. Sí, no se preocupe, vaya. Pueden decir así, miren, chicos. You can say, I wake up. Ya les pongo la alarma porque solo un minuto les voy a dar. Ok, los primeros que a los que le pregunté, pues tuvieron más tiempo, ¿verdad? Pero si quiero que todos participen, no se los puedo dar todos así, ¿verdad? Un minuto creo que es suficiente. I wake up at 8 a.m. because, ¿por qué? I am lazy, yo soy haragana. No, mentira. But because I sleep late. Así como me levanto tarde, también duermo tarde, ¿ok? En mi caso. Y ahí sí puedo decir el I am, ¿verdad? O I sleep late, especialmente porque, because I am not working early, porque no estoy trabajando tan temprano, ¿sí? Ahí sí puedo poner el I am, pero lo ponemos con ing, como un present continuous. Porfa, no nos confundamos, present continuous, usamos sujeto, verbo to be como auxiliar y el verbo principal en forma con ing. De lo contrario, simplemente sujeto, verbo. Sujeto, verbo. Tercera persona, pues ahí sí lo cambio. Robert, ask somebody else. Tenemos todavía pendiente a Julio, a Jaime, a Leslie y a Jamile. Porque los demás no sé si están en la clase, ¿vale? Ajá. Ah, pues a Fares, pregúntele, vaya, ya está, ahí está poniendo atención. He's paying attention. Cualquiera de las preguntas. No, pregúntele por su mamá. ¿Qué es lo que hace su mamá? What do your mother? What does your mother? Tercera persona es con das, Robert. What does your mother do on a daily basis? Otra vez. What does your mother do on a daily basis? Vamos con entonación, por favor. Come on. What does your do on a daily basis? What does your mother do? Fares, go. My mother is housewife. She does do office, the house. High day. All day, todo el día. All day. Mm-hmm. Okay, continue. Ella pasa entonces, she spends in the house all day, todo el día, all day. Ella pasa en su casa todo el día, pero ¿qué más hace? Se trabaja de ama de casa, una tarea incansable. Ajá, what does she do? She washes, ahí vamos a poner la ES, ¿verdad? Washes clothes, me imagino, la ropa, the dishes, uh-huh, o los platos. She, ¿cómo se decía? Wakes up. She wakes up
Ajá, si comenzamos a hablar de que ella lava y después se levanta, sería mejor wakes up, ¿verdad? Al inicio. ¿Ok? Hay que como, para que usted le cueste menos, haga como que cuando se levanta hace esto, después hace esto, después hace el desayuno, después ve la novela. Difícilmente ve novelas, pero hay que darle esa como esa continuidad. Fares, ¿a quién más le pregunta? How do you ask? Faltaba Leslie, ¿no? Yes, sí. She is missing. Ella también falta. Ajá. Leslie, what does your parents do in the daily basis? ¿Por qué does para your parents? Estamos hablando de ellos dos. My parents, who? Sí, el do. Your. What do your parents do? ¿Qué hacen sus padres? My father, I don't live with them. I don't know. Recuérdese, haga el esfuerzo de qué es lo que más o menos. Well, they are retired. They are retired. Vaya, retired. Ahí está bien, miren. They ellos are están retirados. Estoy hablando del verbo estar, ¿verdad? Ahí está bien. Pero no me vayan a poner they are wake up, ¿verdad? No. They are retired. Ahí sí. Ellos están retired. Cuando uso el verbo to be es cuando estoy hablando de la profesión de alguien o la descripción, por ejemplo, de un... puede ser un adverbio o un adjetivo. Ellos están retirados, ¿verdad? Ok. Very good, Leslie. Continue. Entonces, what they do? I am. What do they do? They. They are wake up early. No, they wake up. Ahí no me le ponga they hard. They wake up early. My mother is how do you say working in the house? She works, pero entonces no me digas she is, digas she works, ella trabaja. She works from home. Trabaja desde casa. No me le pongan is, guys. No me le pongan is. Si no es presente continuo, no lleva is, no lleva am, no lleva are. Eso, insisto, por favor, chicos. No verbo to be si no estoy hablando del verbo ser o si no estoy hablando de estar. O si no estoy hablando de una profesión o de un adjetivo cuando estoy describiendo a alguien. Continue, please. She get up at 6 a.m. Get up o wakes up. Get up. Pero la S. Gets up at 6 a.m. Insisto. Está hablando de su mamá, póngale la S. Si solo habla de su papá, póngale la S. Si habla de su mamá, entonces diga, oh, de todos, de ambos, they wake up o they get up. ¿Ok? He gets up. ¿Cuál es la diferencia de wake up y get up? Wake up es levantarse, get up es despertarse. Al revés. Ajá. Ok, pregúntele, todavía está Jaimito pendiente también. Jaimito, what do your parents every day? What do your parents do? ¿Qué hacen sus padres? Ay, me lo quiere ponchar porque tampoco vive con sus papás, me va a decir. Pero uno tiene idea, chicos. Ellos trabajan, ellos ven televisión, ellos comen, ellos almuerzan a esta hora. ¿Ya? You can tell me that. Vamos, Jaime. My mother is wake up. Espéreme. Otra vez, my mother is wake up. ¿Qué le estoy diciendo? Verbo is no va ahí. She wakes up. Ajá. No, she is she, wake up. Ahí no me metan el verbo to be. Ajá. She wake up at 6 a.m. At, a la hora. She wakes up at. ¿Están viendo la pizarra que estoy mostrando? No. Yes. Yes,
que por rato desaparece. Sí, porque le estoy poniendo cronómetro. Ajá. Ajá. She wake up at 6 a.m. She shower. Takes a shower. Takes a shower. Six. At, six, a la 20, qué horas? At 6:20. Okay. I am. She breakfast. She seven, has breakfast. I am. She has breakfast. She has breakfast. She has breakfast. She has. Desayunar, chicos, es have breakfast. Pero si estoy hablando de la tercera persona, digo she has breakfast. Pregúntele a Julio, por favor, Julio Serrano. Y luego Julio a Yamilet. Un minuto más, chicos. Julio, what do you parents do early day? What do you do your parents do? Julio. My mother get out of the bed at the 6 p.m. Gets up at 6 p.m. Se levanta. Gets up. At 6 p.m. De tarde. I think so. I'm not sure, but 6 p.m. me dijo. Sí, es early. 6 a.m. I am. Ajá, ajá, okay. She brushes. Brushes teeth. ¿Cuál es lo de ella? Her teeth. Her teeth. She takes a shower 6:30 a.m. At 6:30 a.m. A las, dice at. At 6:30 a.m. Ok, Julio. Sorry to interrupt, pero yo solo un minuto les estoy dando. Julio, continue, please. Por la próxima vez necesito que me den 5 verbos, por lo menos, ok. A Jamilet. What do your parents do every day? Mute. My mother wakes up at 5:30 a.m. A.M. I.M. es así, ve. I.M. No. A.M. A.M. She takes a shower. She takes a bus. The bus. ¿Para qué? Para ir a su trabajo. To go to her job. She buys a breakfast. Okay. So she doesn't prepare her breakfast. Pues no lo prepara. She buys her breakfast. Compra pupusas por el camino. Sí, así es. Sí. She buys pupusitas for the breakfast. Okay. Sí. Acuérdense de decir más tarde, también, also. Pueden decir also, también. O además, también puede decir... Also, y por ejemplo, bueno, hay muchos, pero le puedo decir, por ejemplo, moreover, como es como también además, moreover. O sea, son como conectores de ideas, ¿verdad? Jamilet, me falta uno más, ¿ok? Me dio varios, pero lo interrumpí, así que, ¿qué más? Para, teacher, una pregunta, para decir llegar al trabajo, o sea, para
get to. She gets to her job. She gets to her job at 7 o'clock. 7 o'clock. Wow, it's very early. What time does she finish? ¿Y a qué horas termina? She finish. She's her, finishes. She finishes her job at 4. Ajá. Ajá, at 4 p.m., ¿verdad? Termina. Sí. Porque si entra a las 7 debería salir más temprano, porque es de 8 a 5. Very good. Sí. Ok. Pedrito, are you there? Pedrito nunca nos contesta, así que... Pedrito. Así que ni modo, guys. No podemos estar esperando, ¿verdad? Si las personas no nos responden. Así que... I like it, guys. Qué bueno, pues, por los que me dieron más de las 5 oraciones, ¿verdad? Felicidades. Sí, se nota que han aprendido bastantes verbos y hay que seguir haciéndolo así. Vamos con un reading, guys. Vamos a leer el reading. Esta actividad es para lectura, pero obviamente se los voy a poner para que lo escuchen primero y sepan cómo leerlo. Let's see. Ya vimos. ¿Ya vimos esto? No, este nos quedó pendiente. Vaya, guys. ¿Cómo se pregunta? No estamos viendo la pantalla. Estamos la anterior. Ok. Thank you. Hoy sí, vaya. Ahí está. Vaya, guys. Ayer estuvimos viendo de cómo mostrar actividades, demostrar la habilidad o la inhabilidad que uno tiene. Y vamos entonces a preguntar, ¿cómo se pregunta? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Can you hear me? Can you listen me? Bye. Are you listening to me? ¿Me estás escuchando? Ahí es, are you listening? ¿Estás escuchando? ¿Me escuchas? No pregunto, ¿puedes escucharme? Muy bien por esa respuesta, porque es la más común. Pero como siguiendo la regla del simple present, chicos, necesito que estemos simple present, presente continuo, verbo to be y el can. Que lo manejemos y que no me meta el is con el can o el can con el do y cosas así, ¿verdad? Uno es una cosa, otros son otra cosa. Sí, el present continuous lleva el verbo, pero el verbo va con ing. ¿Sí? ¿Cómo preguntan entonces? ¿Me escuchas? No es can you hear me. Está bien, pero ahí me pregunta, ¿puedes escucharme? Do you listen? Can you listen to me? Do you? Ahí está el do you. ¿Me escuchas? Do you listen? ¿Hablas inglés? Pregúnteme, ¿hablas inglés? Do you speak English? Do you? Otra vez, English. Do you. Ahora sí digo, ¿puedes hablar inglés? ¿Cuál es el que va ahí? Do you speak English? Can you speak English? ¿Cómo digo? No, yo no puedo hablar francés. ¿Cómo lo diría? No, I can't speak French. ¿Y cómo digo? French. No, yo no hablo inglés. No es que no pueda, sino que no hablo inglés. I don't speak English. Muy bien. I don't speak. I can't speak, no puedo. No hablo, I don't speak. ¿Ok? ¿No estoy hablando? I don't. Estoy hablando. I am speaking. Yo estoy hablando. Vaya. Son tres formas, chicos. Ahora, si pregunto, ¿puedes hablar inglés? ¿Cómo diríamos? Can you speak English? Ajá, y si no pregunto si puedes, sino que, ¿hablas inglés? ¿Cómo era entonces? Do you speak English? Exactamente. Do you speak English?
Sí, yo hablo inglés. Solo se dice yes. Yes, I speak English. Yes, I do es como que una respuesta común para todo. Es como decir sí, sí, sí o no. I don't es solo yo no. Ok, I don't speak. Ahí sí, yo no hablo inglés. Acuérdense la negación. Pregúnteme, ¿habla tu mamá francés? Does your mother speak English? Pero si pregunto, ¿puede tu mamá hablar inglés o francés? Ahí diría. Can your mother? ¿Se fijaron que después de can, el verbo no lo cambio? Por ejemplo, como lleva auxiliar, digo, I cannot speak, she cannot speak. O sea, ahí no lleva la S. ¿Se fijaron en eso? Que no, no. En cambio, si fuera una afirmación, sí lleva la S. Si dice, ella habla inglés, she speaks teacher English. Hi. Does your mother speak English? ¿Puede tu madre hablar inglés? ¿Puede tu mamá hablar inglés? No. Ahí no dice your mother speak English? La primera pregunta, ¿qué es lo que me está queriendo preguntar? ¿Si su madre habla inglés? ¿Habla tu mamá inglés? Ah. No es lo mismo decir, hey, ¿habla o puede hablar? ¿Verdad? Ah, es un poco diferente, porque ¿qué? Lo demostremos, mi mami puede hablar, ¿verdad? Inglés, pero no habla todo el tiempo, o sea, ¿verdad? Hay cosas que... I can speak French. Yo, por ejemplo, puedo hablar francés, pero así ve. Para solo presentarme, ¿verdad? Sí, ustedes pueden mucho más inglés de lo que yo puedo francés. Pero no hablo. I don't speak French. Sí, I can. Okay, sí puedo. Thank you. Pero yo no hablo francés. ¿Ok? Ahí es la diferencia, ¿verdad? Can expresa una habilidad. ¿Ok? Y luego los verbos, ¿verdad? Después de can, no los cambio. En cambio, si pongo un verbo después del verbo to be, sí lo cambio. ¿De qué forma? Con la S. Con... No, el verbo to be. Ah, el verbo to be. ING. Con el ING, ¿verdad? Lo pongo en progresivo, ¿ok? Si cambio el auxiliar con do y does, cambio el verbo. Solo en tercera persona. Solo en tercera persona. Entonces yo digo, she does not works. ¿Así lo digo? No, si lleva auxiliar no se cambia el verbo. No se cambia. Ah, El truco, ¿verdad? Solo en afirmación es que cambio el verbo. ¿Ok? Con can no aplica porque can va después otro verbo en forma infinitiva. Pero con el verbo, cuando estamos hablando del presente, por eso... Les estaba preguntando, ¿verdad? Does your mother do? ¿Qué es lo que hace su mamá? Para que usen esa tercera persona. ¿Ok? Ok, so now, guys. ¿Qué creen que es? ¿Que puede o no puede? Eso es súper fácil. Según la imagen. Teacher, yo intenté hacer esas y todas me salen malas. Todas le salen malas. Ajá, entonces no sé en qué me equivoco, vea. Tiene que ponerle bien el apóstrofe. Puede hacer eso. Ah, lo intenté así. Ajá. Ya lo vamos a hacer juntos, Jennifer, y vuelva a intentar. Y si no, con administradores, ¿verdad? Si tienen problemas ya técnicos, sería con administradores que revisen qué es lo que pasa al usuario. O lo que habíamos mencionado en algún momento. A veces volver a salir y volver a entrar. Como que refresca, ¿verdad? Borren cookies, porque sí, hasta a mí me sale, varias veces me sale también error. Pero ahorita hagámoslo juntos. Ok, so I can't draw, dice ella. Y entonces, ¿es aquí can o can o can't? Can. 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 Sí puede, ¿verdad? Sí. Solo ponga can, así.
Okay. Let's the second. ¿Creen que puede cantar? Can she sing? Can't. She can't, ¿verdad? O sea, dice ahí, I can't. El apóstrofe hay que tener cuidado. I can't sing. Okay, ¿qué piensan? What do you think about her? ¿Qué piensan de ella? Can. What do you think? Can. She can, right? She can. The other, play tennis. Can, teacher. Can, yes, can. Se ve que pueden jugar, ¿verdad? No se ve que estén haciendo un mal juego. Anyways, the other one. Can. Ice skate. Can't. Eso es patinar en hielo, right? Very well. Mentiras. She can't. No puede. She can't. Okay. The other one. Can play the piano, okay? Can play the piano. Y can't. She can't, se le está quemando todo, okay? Vaya, vamos a ver. Vaya. A ver, Jennifer. Pruebe con el apóstrofe que a veces lo ponemos mal. Okay. Ojalá que otra vez que ingrese le salga bien, no tenga el mismo problema, pero igual. Ahí básicamente solo es de poner can't con el apóstrofecito. Okay. Se lo paso si quiere aquí en el chat para que él solo lo pegue. Ok. Ahí está. Ok. Y el can, pues no hay nada que cambiar, solo todo minúscula y así está bien. Ok, guys. Questions, dudas, preguntas con esto? No, ¿verdad? It's easy, súper fácil. Next. Vamos a dejar quizás el reading para mañana. Discussing using different abilities and talents. Hi, everyone. In this class, you learn vocabulary for discussing different abilities and talents. Let's get started by listening to some common abilities and talents. Word power. Musical or artistic. Paint pictures. Play the violin. Sing English songs. Technical or mechanical. Design a web page. Fix a car. Fix a motorcycle. Athletic. Do gymnastics. Ride a horse. Surf. Other. Bake a cake. Play chess. Tell good jokes. Now I would like for you to do a couple of things. First, categorize these activities using the categories musical or artistic, athletic, other, technical or mechanical. Just like you see on the example. Example, guys. Other, bake a cake. Then I would like for you to use the vocabulary and relate it to yourself, a family member, or a friend. For example, I can fix a car, but I can't fix a motorcycle. Ok, esos son los ejemplos que tenemos que hacer. It depends en qué categoría ponen cada uno de ellos. Example, bake a cake dice que es other, porque no va ni en música, ¿no? No se une como una habilidad artística o musical. No es una habilidad tan técnica tampoco, lo pone como other, porque no es mecánica, ni es como algo atlético. Ok, so bake a cake. Design a web page. ¿A dónde iba? Teacher, ya son las 9. Thank you. Bueno, les queda de tarea, chicos. Y pónganme unas 5 actividades adicionales, por favor, que consideren que van dentro de esas categorías. Porfa, se queda pendiente 5.11, el 5.11, ¿ok? Thank you for letting me know. Gracias, porque si no, entro tarde y termino.